Esta es una oportunidad para proyectar a los alumnos en un campeonato de alto nivel, además como fogueo para otros encuentros importantes también. Sí, en realidad ahorita en este Open, que es en realidad un campeonato uno o el campeonato de más nivel en Costa Rica en todo el año. Entonces aprovechamos la oportunidad para proyectar a los muchachos, ya sea en fogueo para a futuro y para los que están con miras a formar una selección. Entonces ahí es un buen parámetro para medirlos y ver qué tenemos que cambiar o qué debemos mejorar. Este fin de semana será el octavo Costa Rica Open BN Arena en Hatillo 2 de San José. Este sábado 29 a partir de las 9 de la mañana y el domingo 30 a la misma hora se realizarán las diferentes competiciones. En el caso de Brunca Tae, tengo 16 inscritos para este Open. Creo que el profesor Giovanni tiene 19 por ahí, o sea, somos una delegación bastante fuerte entre los dos. Sí, vamos a participar por academia, pero Pérez de León siempre hace una buena participación en estos campeonatos, ya que son de un alto nivel y de mucha importancia para nuestros competidores. Pérez Celedón lleva una gran participación en las diferentes categorías con 35 competidores de taekwondo. Todos están emocionados de ser parte de este torneo. Y emocionante, muy, muy emocionante. Años he aprendido mucho del taekwondo, es muy aportador a la vida. Es importante porque a uno le enseña valores, a respetar a las otras personas y que hay que ayudar a otras personas. Bueno, sí, a la vez un poco nerviosa y ansiosa. Espero lo mejor de mí, dejar en lo más alto mi academia. La verdad es el primer Open al que voy, entonces estoy muy nerviosa, pero y con el que me toque la cosa es dar lo mejor de mí. Y si gano, pues bien, dar lo mejor en el combate, pararme en la parte más alta del podio, y si no, gano experiencia, gano haber vivido una experiencia muy bonita, y si me hubiera tocado con alguien internacional me hubiera sido mejor porque conozco cómo es otras academias de otros países, del país, entonces gano mucha experiencia de qué tengo que mejorar, qué tengo bueno, qué tengo malo, qué puedo hacer mejor de mí. El taekwondo es un arte marcial transformado en deporte olímpico de combate desde el año 1988, cuando fue introducido como deporte de demostración en los Juegos Olímpicos realizados en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur. Este se destaca por la variedad y espectacularidad de sus técnicas de patadas y actualmente es uno de los deportes de combate más conocidos. Se basa fundamentalmente en artes marciales mucho más antiguas como el taekwondo coreano en la forma y realización de los golpes en el pie y el karate do japonés, de donde obtiene los golpes con el puño, varios de ellos a mano abierta.